arrestan a DJ Nabil, señores, exnovio de Becky G. Le dice que le pegó un cuerno durísimo, que un empleado de una aerolínea básicamente viola el protocolo, señores, de cuando bajó el presidente Felipe de España. Dímelo Urbano, atracan a DJ Nabil, señores, junto a sus compañeros en Rico Hot 2, señores. Y es que le llevaron prenda, teléfono, la llave del vehículo, nada más le faltó, señores, que le arrancaran la cabeza. La cuestión es que él hace una denuncia pública y dice que tiene 24 horas la Policía Nacional para encontrar a quienes hicieron esta fechoría, ya que estos tipos de delitos y delincuentes no se pueden quedar impunes y seguir tapándolo. Y aquí es que recibe las grandes críticas y le dicen por qué la policía tiene que trabajar tan rápido cuando se trata de un influencer, porque cuando es la ciudadanía normal, común y corriente, que se lo lleve el diablo. Y es que aquí yo estoy totalmente de acuerdo, señores, ya que se han unido bastante influencers simplemente para que aparezcan la prenda de Nabil y sus amigos, y cuando es un pobre infeliz, pues básicamente tiene que darse por vencido y empezar a conseguir todo desde cero. Otra de las cosas, señores, que vimos, y es que básicamente Sebastián, el futbolista que es novio o ahora mismo exnovio de Becky G, le dice que le pegó un cuerno durísimo, que aunque él la ama y la respeta bastante, típico de hombre, básicamente dice que le fue infiel a la única persona que estuvo con él en los momentos difíciles y que le mostró amor incondicional como lo hizo Becky G hacia él. Y es que aquí es donde entra el machismo. Básicamente él le está pidiendo una oportunidad a Becky y que lo perdone porque simplemente fue un desliz, un error, a lo cual no sabemos si ella lo va a perdonar. Esperemos que no, porque el que te la hace una vez, te la hace dos, cinco y seis, porque el perro huevero come huevo aunque le vuelvan a quemar la boca 10 veces. Vimos también, señor, en este fin de semana potente, que un empleado de una aerolínea básicamente viola el protocolo, señores, de cuando bajó el presidente Felipe de España. Y es que han surgido muchas críticas. Hay varias. Hay gente que dice que ese hombre estaba tan concentrado en trabajar que no se dio cuenta que quien iba bajando de ahí es el presidente de España. Dicen también que ahí es que tú te das cuenta lo mal preparado que aquí estamos como seguridad en este país, ya que si hubiera sido un terrorista, el príncipe Felipe no la cuenta porque ese hombre hace lo que quiera con él. Y también dicen que básicamente este fue como un tipo de montaje para que la noticia del príncipe se hiciera un poquito viral en República Dominicana, cosa que yo descarto esa, ya que ese hombre no necesita que se hagan noticias de este tipo sobre él. Pero en lo que yo sí estoy de acuerdo es la poca ética y el tipo de seguridad tan ineficiente que tenemos en este país, ya que si hubiese sido el caso al revés, de que este tipo tuviera malas intenciones, hoy te hubieran metido en un lío del diablazo. Pero bueno, señores, déjame saber tú ahí en los comentarios. Recuerda que estarán habilitados para que dé tu punto de vista y descargar nuestra aplicación que está en la Play Store. Nos despedimos de Dímelo Urbano. Bye.